Ya salió el quinto domingo monumental televisado de Gimnasia y Tiro. Sorteamos 4 autos y una camioneta 0 kilómetro patentado, 3 terrenos y más de 1 millón de pesos en efectivo. Además, 10 sorteos extra de dinero en efectivo con el número de cartón. ¿Qué estás esperando? Sortea este 11 de septiembre. Apúrate, comprá ya tu cartón a 300 pesos y convertite en ganador. Si caminando vas, Calzados Lona está. Si con cartera vas, Calzados Lona está. Si en la escuela estás, Calzados Lona va. Calzados Lona, Calzados Lona, Calzados Lona. Buenas tardes, sos un pícaro bárbaro del otro lado. Para usted que está almorzando, nosotros vamos a hablar del clásico que dejó el fin de semana. Arrancó el Federal A, finalmente, para lo que implica. Uno ve deporte, habla de fútbol, el Federal B ya viene en camino, ya una recorrida necesaria para Central con victorias el fin de semana, pero mañana vamos a tocar el Federal B, hoy vamos a hablar de Federal A. Un poco de lo que dejó el partido, un clásico que parecía que no iba a ir mucha gente después de que pegaron el grito en el cielo en Juventud Antoniana con respecto a las entradas. Realmente, yo calculo entre 7.000 personas, quizás un poco más. Soy malo. Hoy anduve por la policía y la verdad ni escatimé en preguntar. Tendría que haber estimado un número cercano al cuenta ganado que tienen ellos o por parte de la Liga Salteña de Fútbol. Pero en buena cantidad, en buena respuesta para la gente de Gimnasia, a pesar de la derrota, para la gente de Juventud, un poco más de Juventud, creo. Sin lugar a dudas, un poco más de Juventud. Pero hablar del clásico, ya está con nosotros Maxi Pipo Alfaro. ¿Cómo le va, amigos? ¿Cómo anda? Buenas tardes, Jesús. Muy buenas tardes para todos los televidentes que nos están haciendo el aguante del otro lado. Y bueno, ¿te gustó? Sí, me gustó para hacer el primer partido y, sí, y un clásico bastante bien, digamos. Bien jugado, se puede decir. Un tanto mezquino. Habla de bien jugado, Gimnasia bien. Manejó algunas situaciones, de menor a mayor fue encontrando buenos rendimientos, se comió los mocos, veo individualidades. Si uno puede hacer un análisis, y sí, en el 1-1, en el 11-11, digamos, Gimnasia tuvo las más claras. Con un hombre menos, Gimnasia, con un hombre menos Juventud por la expulsión de Ramadán, y entiendo que Gimnasia se lo tendría que haber llevado puesto. No, bueno, sin embargo, esto es fútbol. Se comió una mague, no supo encontrar la vuelta. Juventud hizo su juego. Una sola tuvo Juventud y la mandó a guardar. Sí, nada sin duda. Más. El primer tiempo, bien lo decías vos, el primer tiempo fue para Gimnasia Tiro. Gimnasia Tiro tuvo la más clara de sí, chances en todo lo que fue en los primeros 45 minutos, donde podría haber hecho la ventaja. Lastimadamente fue errado en la hora de tratar de convertir. Y bueno, después, con un hombre más, como bien también lo decías vos, sí, se comió los mocos. Con ese jugador no pudo doblegar. No pudo doblegar a lo que era Balborín y Ibáñez, digamos. Déjame, porque fue los únicos sí, dos jugadores sí. que estuvieron ahí entre los buenos, digamos. Balborín haciendo el gol y el Ratón Ibáñez, que sin dudas estuvo haciendo un gran partido. Déjame hacer un análisis. Uno entiende del compromiso de Gimnasia. Me gustó Bulgarelli. Luis Silva es un comilón de aquellos. Nicolás Aguirre está muy acelerado. Juega bien de delantero, pero le está faltando. Un Gimnasia que el doble 5 regular, Mota, para mí es un jugador que no tendría que estar en Gimnasia. Para mí, en mi apreciación, Mota sí, es negativo. Es más lo que reniega que lo que genera. Lamento lo de Federico El Bocha Rodríguez, que lo exigieron, iba a jugar, se apresuraron, mañana le van a hacer los estudios. Darío San, más allá de las intervenciones del gol, bueno, apareció Balborín, que una sola y te la manda a guardar, y esto se sufre. Y en Juventud, el análisis que uno puede hacer, para mí la figura, a pesar del gol, Balborín. Me gustó Pablo Lencina, que estuvo seguro bajo los tres palos. Flojo el negro Peirone, flojo la defensa. Cárdenas tiene todos los años encima, pero ya me imagino que uno va restando y decir, bueno, por el sector izquierdo, quien debería haber estado Gorostegui, no estuvo, estuvo More y me gustó, no se lo extrañó para nada a Gorostegui. Pero en el comienzo, la verdad, el festejo fue de la gente.
Sí. Respondió un buen marco de público. ¿Cuándo van a volver a la Secretaría o al Ministerio de Seguridad? ¿Cuándo vuelven los papelitos? ¿Cuándo vuelven las banderas? Tengo la boca reseca y estoy sin aliento. El clásico salteño, así, con el Paz Martínez de fondo. En principio había poca gente. Después se fue llenando sobre la hora. Iba... ¿Qué hacía el envase inflable ese de una empresa de cervezas? ¿Qué sé yo? ¿Qué es? ¿Publicidad de los dos equipos es? ¿O de Gimnasia y Tiro nomás? Creo que, si no me equivoco, es de Gimnasia y Tiro. La salida con la 6, el Bocha Rodríguez, que iba a tener algunas situaciones. Con la 7, Aguirre. Con la 9, el Tanque Silva. Con la 4, Pablo Bárzola. Lava, que no me gustó. La defensa de Gimnasia tendrá que mejorar muchísimo. Uno puede exigir ciertas situaciones, pero vas viendo. La salida de Juventud se iba a dar... Con el 11 titular, déjame con el local. Gimnasia que iba con Darío San, Fernando Lava que con la 2, con la 3 Pablo Jiménez, con la 4 Pablo Bárzalo, Fabio Jiménez, bien digo. 5 Osvaldo Yang, Federico El Bocha Rodríguez, Nicolás Aguirre con la 7, con la 8 Ezequiel Saavedra, Luis Silva con la 9, con la 10 Pablo Mota y con la 11 Alexis Bulgarelli. El 11 de Juventud Antoniana salió con la Encina, con la 2 Cárdenas, con la número 3 More, con la 4 Peirone, con la número 5 el Héctor López, con la casaca número 6 el Ramadán. Con la 7, Ibáñez. Con la 8, Medina. Con la 9, Balborín. Con la número 10, Marcos Litre. Y con la número 11, Ricardo Gómez. Entre estos 11, para mí también uno de los destacados también fue Carlos Medina, ¿no? Buen mediocampo. A pesar que empezó bastante flojo, fue elevando un poco el rendimiento a medida de que pasaron los minutos. Mira, va Fabio Jiménez por el sector izquierdo, iba a buscar Mota, triangula, va Jiménez, tira al centro, la viene pidiendo Aguirre, levanta la mano, peina Bulgarelli a las manos de Pablo Lencina. Buenas intervenciones, salida desde el arco, Darío San, pelotazo largo en profundidad, la pican, la cabecean, toma, hacelo. Era gol. Esa, quizás en el barrio, si la baja apresurado Aguirre para ser el primer partido. JJ López dando indicaciones. Minutos iniciales, pelota parada para Gimnasia, el centro a la olla, cobraba falta en ataque. Buen arbitraje, malo los líneas. Sí. Malo los líneas. Un poco flojo los líneas que estuvieron el día de ayer. Recordemos, el árbitro fue Gustavo Fabián, el asistente número 1 Jorge Royano y el asistente número 2 Federico Córdoba. Que la verdad, bastante flojo. Bueno, acá vemos la salida de lo que fue... El Bocha Rodríguez, después de la pelota parada, saltó, le volvió a resentir la lesión. El ex pelado de pasado de Central Norte, San Martín de Tucumán, iba a la cancha Matías Villavicencio. Entre tiempo, ¿qué hacía Bianco en la tribuna? Bueno, en el último partido que tuvo de la fase regular de la etapa anterior, que no clasificó Gimnasia, quedó expulsado, sí. Tiene que cumplir fecha todavía. Sí. Ya iba a marcar en el segundo tiempo la mano infantil de este jugador, Carlos Ramadán, que uno entiende la situación, acompaña el cuerpo, pero bueno, fue mano. Ya tenía amarilla, otra amarilla, doble tarjeta. Seguía Bulgarelli. Interesante Bulgarelli. Ya empezamos a ver las intervenciones de... Y Pablo Lencina. Sí, y ahí una buena intervención que hace More, ¿no? Le da un empujocito a Bulgarelli para que no pueda definir bien y justamente Medina también que responde de la mejor forma. Mira, el centro parecía un centrito y aparece, la punteó adentro para poner el único gol del partido ya en la parte complementaria. Miró para atrás, festejó y al tiro de esquina. Exactamente. Acá en esta imagen vamos a ver la cantidad de público que había ya. Esto era segundo tiempo. La gente acostumbra a llegar tarde a los eventos deportivos, no solo porque sea el clásico, sino a todos. Sí, los 25 minutos, yo estaba viendo el cronómetro, 25 minutos recién se pudo observar la cantidad definitiva para de gente que llevó Juventud Antoniana, ¿no? En este sector, digamos. Para Balborín, suena el teléfono y atendió Juventud Antoniana a domicilio. Fue Furcade y lo googlearon, decíamos nosotros en las redes sociales, en nuestra página de internet www.realidaddeportiva.com.ar. Buen marco de público, el festejo. Ya acá, después de la lesión, después del gol, acusó un golpe, ya el cansancio. ¿Cuántos años tiene? ¿37? ¿38? Sí, yo creo que 38, 39. Es la primera fecha. Es la primera fecha, ya el cambio se iba a producir de Balboreni, iba a Gimnasia. Fabio Jiménez con la 3 en la espalda.
a buscar por el sector medio. Bulgarelli otra vez que iba alternando, sacaba de mano cambiada. Pablo Lencina, para mí, a pesar del gol de Balvarín, Lencina se lleva mucho de los méritos de la victoria. Sí, y bueno, justo en este momento es donde más apretó Gimnasia de Tiro y trató de buscar por todos lados el empate, pero Lencina con buenas respuestas hizo que el partido se lo llevara Juventud Antoniana. Sí. La gente de Central, le cuento que mañana vamos a tener los compactos de Central, de Camioneros Mitre, de la primera victoria de Pellegrini. ¿Se dio cuenta que Franco era el Mufa? Sí. ¿No fue Franco al norte? Y encontró la victoria. De media distancia iba a Gimnasia a proponer. Acá pedían una mano de Cárdenas, que si bien la mano acompaña el cuerpo, no incide en el resultado para el arbitraje. Queremos escuchar a Diego Luna. Me llegan los mensajes. ¿Cómo le va, Diego Luna? ¿Cómo anda? Hola, Jesús. ¿Todo bien? Buenas tardes. Sí. ¿Qué va a decir de las figuras del Clásico? ¿De las figuras? Es la primera fecha. ¿Pero qué va a decir? ¿Sabes por qué? Fue un bodrio el partido. No. Yo la verdad que lamento a la gente que pagó 200 mangos por ver esta cosa. Para mí no fue un bodrio. Yo tuvo situaciones. Gimnasia se duerme en los laureles. Podría haber sido otra cosa, Gimnasia. Pero no entendí el festejo. Después cuando dice, bueno, sí, con un hombre menos era para festejar. O sea, puedes festejar porque es un clásico, pero si te pones a ver motivo para festejar por cómo jugó Juventud, creo que no hay, ¿no? No. ¿Cómo jugó Juventud o no? No. ¿Por cómo jugaron ambos? No tocó ni tres pases juntos. No dio tres pases juntos. La única jugada clara que tuvo fue el desborde de Iván y la del gol. Uh-huh. Y que la mandó a guardar. Y así va a ser todo el torneo. ¿Qué más esperas de Federal B? Sí. Así va a ser el torneo. Fíjate cómo era en la etapa anterior. Un Juventud que decíamos, pa, tiene a los viejos Balvarín y tiene al viejito Ibañez. Y los viejos siguen haciendo goles, al menos Balvarín. Sí. Están cansados, vienen con el caballo cansado. Pero acostumbrémonos a estos torneos que van a ser así. Ahora, en la próxima fecha, quiero ver. Uno puede analizar un montón de factores, decir cuándo vamos a ver buen fútbol. Y no sé si vamos a ver buen fútbol. Creo que es el fútbol chacarero nuestro que nos toca, no hay otro. Entonces, estos argumentos a lo largo del torneo, recién arranca, en la primera fecha. Y un clásico difícil, porque como vos decís, la única que tuvo Juventud, la mandó a guardar. A pesar de que gran parte del primer tiempo Gimnasia hizo lo propio, que no fue superior. Porque no fue superior. Gimnasia son individualidades. Tiene buenos jugadores, pero son comilones, vieja, como dicen en el barrio. Cuando el jugador quiere hacer, ojo, los goles de Silva en la práctica no sirven de nada. Y esto queda marcado a las claras, sellado a fuego. Que los goles, hacer cantidad de goles y ser, recuerdo varios, y en esto le voy a dar, va a quedar medio alcahuete. Pepe Salto dijo, cruzando a dos colegas en el medio, dejen de alabarlo a Silva, dejen de tontear, todavía no arranca el torneo. Dicho y hecho, los goles que se hacen en las prácticas no se hacen en los torneos. Entonces no te garantiza nada. No, amistosos no te garantizan nada, son amistosos justamente. No es parámetro. Aparte, con los equipos que se cruzó, digamos, Gimnasia Tiro en lo que fueron los partidos de amistoso, no fueron, digamos, de igual a igual, ¿no? Equipos de con Pellegrini, se escucha, puede decir. Así que, bueno. Te escucho hablar y parece que soy hincha del Santo. No soy hincha del Santo, soy un realista. Juventud no llegó nunca. Pero Gimnasia tampoco hizo mérito para encontrar. Generar situaciones no significa jugar bien a la pelota, esto que quede claro. Es un análisis, no soy, reitero, de Gimnasia. No soy de Juventud, quizás simpatizo por Central, me gusta mucho Central, hice con la voz del Cuervo un montón de tiempo la campaña partidaria del Cuervo, pero tampoco significa que sea del Cuervo. Mañana vamos a atender al Cuervo porque le dieron salsa, ojo, es el segundo rival del Cuervo que le hace. El primero fue Brown de Lules, que le generó un montón de situaciones, y el primer tiempo fue un dolor de huevos, de Central, dominado, claro, por un equipo que es nadie, como San Antonio Ranchillo. Pero mañana, amigo, mañana. Y el tema de la entrada, bueno, te faltó un gol. Dijiste 2 de Reyes y 2 de Ceballos. Te faltó un gol. Pero 4-0 había dicho, ¿o no? Hay uno que dijo que eran 2 de Reyes. 2 de Reyes y 2 de Ceballos. Ah, exacto. Bueno, sí, soy del Tomba, tal cual, soy del Tomba. Que no sé qué peor, si ser de Juventud o ser del Tomba. Este año en primera vamos a tratar de permanecer en las categorías. Su análisis con respecto a Juventud o Gimnasia, ¿te gustó individualmente o colectivamente Juventud o Gimnasia? Ya te pregunto. Colectivamente, a mí sí me gustó Gimnasia y Tiro. ¿Por qué? Porque a través del juego en conjunto llegó a hacer algunas jugadas de lo que era de peligro, ¿no? Llegar al arco rival,
las individualidades que vos lo decís, unas veces marcaron en lo que no pudo definir, no pudo hacer el gol, sí. Pero en trabajo en conjunto llegó más que en Juventud Antoniana. Sí. Juventud Antoniana conjuntamente no trabajó muy bien. ¿Pero es que estos partidos se van a ganar así o no? Digo, sí. Que vaya a ver Gimnasia y Grima, me dicen ustedes. ¿Tiene algo que ver usted con Gimnasia y Grima de Jujuy? No, yo no tengo nada que ver, pero me están pidiendo buen fútbol para ver buen fútbol. Tampoco. ¿Vos crees que Gimnasia y Grima tiene buen fútbol? No. ¿Lo tiene San Martín Atlético? ¿No lo tiene Boca? Le vamos a exigir al federal chacarero que tenemos. Nos merecemos el fútbol y los dirigentes que tenemos. Nos merecemos los dirigentes y el fútbol que nos toca a diario. Su a análisis. Ver, primero que nada, entre los dos clubes superan los 2 millones de pesos de presupuesto. Entre los dos clubes. Entre los dos. Lo que vimos ayer, pobre la gente que pagó su entrada desde mi punto de vista. ¿Qué se quito? Son no un se desastre, abalance, ¿no? Porque me lo está volviendo loco el cámara. Son un desastre favor. Los dos equipos que se armaron. Gimnasia hace 3 meses que está haciendo la pretemporada, hace 3 meses que viene jugando amistoso, todo con equipos de inferiores que Gimnasia, por lo menos de la categoría, ganó la mayoría de los partidos amistosos. Silva era una máquina de meter goles y cuando tienen que meter los goles no los meten. No aparece. Entonces. Sí, comparto. Ahí ¿qué comparto. Es lo que pasa? Hicieron macana al traer jugadores y al gastar un presupuesto. Vos lo ves a Gimnasia y tiene un presupuesto de casi 1 millón de pesos. ¿Sí? Pepe Muratore dijo el viernes casi cuando presentaron la página que era el mismo presupuesto, casi 1.100.000, 1.200.000 de presupuesto. Sí, y vos te pones a ver, en Gimnasia no tiene recambio. No, es un plantel corto. Gastaron una fortuna para traer jugadores de medio pelo. Siguen pagando jugadores que son golondrinas, que vienen a ganarse la plata acá, que vienen a salir de joda acá, que no juegan por la camiseta. Ahora, pero, porque no la sienten. Ayer no hubo uno que sienta la camiseta. Pero sacando el Bocha Rodríguez. El único. Y la Encina por la actuación que tuvo y que fue para mí la figura. ¿Pero crees que en Juventud también no sienten la camiseta? No, en Juventud no. Tuvo una puna la miércoles adentro, sí. Palo y a la bolsa, como decimos en el barrio. Tuvo una y medio la mandó campo guardar. Desaparecido. Charlie pero esto Medina es... hizo agua. No, Mitre no, no. Hizo Charlie agua. fue mejorcito que López. Diego. Fue el que más. Ese sí siente la camiseta, en los otros sí. No sé. Sí. Porque ya tuvo pasado por Juventud. Vos te porque sabemos que es hincha de Juventud. ¿Cuántos años tiene Medina? Y ya está retirado. ¿Y cuántos años tiene Balbuena y sigue haciendo goles? ¿Quiénes son los que jugaron ayer? ¿Ibáñez? Sí. ¿Medina? ¿Balbuena? Uh-huh. Y paramos de contar, los viejos. ¿Nadie ¿el resto? Viene a ganarse bueno, la plata. Cárdenas desaparecido, Ramadán, más allá de la expulsión tonta que tuvo, desaparecido. Es infantil, pero tampoco viejo. Seamos realistas, digo, los pibes, vos crees que Asenato, yo ayer esperaba para ver en algún momento y dije, Asenato no estaba, y no lo iban a poner. No. Entonces seguimos lamentando lo mismo. Lo tiene JJ en el banco, ¿vos te crees que vos a poner los pibes de acá de Salta? No, JJ fue un le tembló el pulso, la pera y fue de... Como en todo. El partido así de así como le tembló los descensos, así de como le tembló atrás. En todos los clásicos, sí. Así como técnico le temblaba con River en los superclásicos con Boca, sí. Así le tiembla la pera con los clásicos. Tal sí. Cual. Así sí. Es. Se vio en la segunda parte eso. En la segunda parte... Son 4 clásicos. Y lo dijo JJ, ¿no? Es el merecimiento de algunos jugadores de su plantel. Salud, porque de salud. Parte de él y de los otros, jugadores... Sí, mira, vale. Te invito, vamos a escuchar las notas del Bocha Rodríguez, vamos a escuchar a Balbuena, autor del gol, así pegadito, señor director. Después vamos a escuchar a Pablo Lencina y a Luis Silva, 4 de los que estuvieron ayer presentes en un partido que se esperaba para más y realmente fue un clásico del frío. Las notas. No, la verdad que sí, ¿no? Tocó salir, mucha bronca. No sé si fue de garro o no, pero la verdad que... Y bueno, hay que hacer un estudio ahora el martes, así que veremos qué pasa, ¿no? ¿Qué partido pierden? Dado la sensación que era todo para ustedes, ellos con uno menos, ustedes dominando el juego. Sí, la verdad, el primer tiempo yo creo que jugamos muy bien, tuvimos situaciones, la verdad que no las pudimos meter. Después en el segundo tiempo yo creo que un jugador menos ellos y por ahí la verdad que nos costó. Y bueno, en una que nos descuidamos, ellos nos convirtieron y después obviamente... Se hizo más difícil porque se tiraron todo atrás y la verdad que, bueno, obviamente con mucha bronca, ¿no? Aprovecharon la desesperación de ustedes en ese momento. Sí, puede ser. Por ahí ellos, un hombre menos, se tiraron atrás y la verdad que a nosotros por ahí nos costaba. Y bueno, estos partidos son así, ¿no? Nos descuidamos una vez y la verdad que, obviamente, con mucha bronca, ¿no? Que cuando vio que enganchó para adentro sabía que la pelota iba a caer en el primer palo y por eso la fui a buscar ahí, ¿no?
Hablamos, ¿no? En la pretemporada, el objetivo otra vez es hacer más de 10 goles. Sí, hoy ya comenzamos con uno, eso es importante, así que... Pero estoy más feliz porque el equipo con un hombre menos pudo aguantar un rival complicado como es en un clásico, ¿no? Mucho desgaste tuviste porque eras un enganche prácticamente el segundo tiempo. Sí, jugué a la forma de Alario el otro día en la selección, ¿no? De volante por derecha. Pero bueno, este es el sacrificio de todo y la entrega y eso nos deja feliz, ¿no? Sí, el primer paso. ¿Para qué esta juventud? No, no, para continuar, para irse a casa hoy y descansar y volver el martes a entrenar y a planificar lo que va a ser el partido que viene, ¿no? Sí, por ahí es lógico, ellos son locales, iban a venir a presionarnos, a atacar. El hombre, lo sentimos, el hombre de menos que tuvimos. Pero bueno, creo que sacamos y demostramos para qué estamos, ¿no? Lo que es pendiente de hoy es el juego, es mejorar el juego, en las llegadas, en ataque. Sí, por ahí los clásicos son partidos aparte, ¿no? Que por ahí uno lo gana con un error o con un acierto. Es así, por suerte pudimos lograr ese error que por ahí ellos cometieron por no marcarlo bien a nuestro goleador. Así que bueno, por suerte nos llevamos los 3 puntos. Pablo, ¿pensás que podría haber sido otro partido de no ser por tus atajadas? Sí, por ahí nos podríamos ir en desventaja, como también podríamos haberlo, ellos nos podrían haber empatado a lo último. Por suerte, como decía recién, estoy para tratar de mantener el arco en cero y hoy por suerte lo conseguí. ¿Por dónde crees que pasaron las claves del partido? En saber manejarlo, tener paciencia, porque fuimos muy pacientes e inteligentes a la hora de mover la pelota. Es por eso que movimos de punta a punta y se culminó con un centro de Ratón que lo encontró a Balbo. Sí, impensable, sí. Nosotros estábamos muy bien, estábamos atacando. El primer tiempo fue todo nuestro. Una desgracia, la verdad que una desgracia el resultado. ¿Por qué no se dieron el último puntapié justamente? Sí, nosotros atacamos, fuimos siempre para adelante, tuvimos la pelota. El arquero de ellos se encontró con un buen día y bueno, atajó bastante bien. Pero bueno, nosotros seguimos convencidos con nosotros mismos, seguimos atacando. No se dio, la verdad que no se dio. ¿Cómo te sentiste vos personalmente? Bien, mucha fricción hubo en el partido. No, me sentí muy bien. Tuvimos varias situaciones ahí para convertir y el arquero estuvo bien de eso. ¿Tuviste un duelo aparte con Cárdenas? Sí, mirá cómo me dejó la cara. Pero bueno. ¿Qué fue? Una patada que me dio allá en el primer tiempo, en la esquina. Que bueno, para mí era otra tarjeta, pero bueno, eso ya queda a disposición del árbitro. No se supo aprovechar el jugador de más que tenía, ¿no? Y nosotros fuimos atacándolo, fue el gol nomás, nosotros estuvimos atacándolo. Pero bueno, a veces el fútbol no es merecimiento, es el que tiene un poco de suerte y el que la manda a guardar, nada más. ¿Para qué está este gimnasio en el campeonato? No, para grandes cosas, recién el primer partido. Tenemos que corregir errores y seguir para adelante. Las notas. Uno lo escucha, decís, bueno, la verdad, sorprende. Evidentemente estos son los resultados, lo que dice el Encina, que tuvo... Son clásicos. Uno va a salir y va a entender quizás el planteo que haga cualquiera. Ahora... con un hombre de menos, yo sigo preguntándome para qué va a jugar Gimnasia. Juventud, ya sabemos, jugó a defender. Después del gol, jugó a defender a los JJ López. Pero no es problema del equipo, ni el funcionamiento, sino del técnico. Lo mismo hizo en la Conquija. En aquel partido que arrancó ganando 1-0, o terminó empatando, iba ganando 1-0. Iba ganando. Y terminó empatándolo sobre la hora, lo terminó perdiendo. Bueno, va a tener que trabajar mucho. La verdad, veo individualidades, no se lo extraña para nada a Gorostegui. Uno entiende que es uno de los caudillos que poco a poco se va colgando en la piel del hincha, pero tampoco es la diferencia. Juventud va a recibir a Concepción Fútbol Club, acá en Salta. Gimnasia tiene que ir a Zapla, que Zapla ganó en la primera fecha de visitante. Entonces ya se empieza a... Está bien, yo lo escucho a Silva, entiendo. Es la primera fecha. Seamos mesurados con un análisis, pero muchachos, salgan a transpirar la camiseta. Dejen los líderes negativos en el vestuario. Hay cosas que se le achacan al fútbol. Decir, ¿para qué está Fabio Jiménez? La verdad que Fabio Jiménez, no sé qué le pasó en la cabeza, que en el torneo anterior, cuando le tocó ser titular, se ganó en el puesto, porque sabe que es la última oportunidad que tendrá en el fútbol. Seamos realistas. Entonces, cuando las papas queman, tenés familia y se te acaba el pan o el circo, tenés que hacer valer
lo que los técnicos te dan. Deberá arriesgar un poco más Bianco, porque todavía lo veo con un planteo de timorato, por no decir cagón, por ahora, por ser la primera fecha en un clásico. Pero tienen para rato, muchachos. Seamos realistas. Salgan a apostar más. Diego dice, queremos jugadores que transpiren las camisetas. No, quiero ver fútbol, que no lo vamos a ver por la categoría mediocre en la que estamos inmersos. Pero para hacer la primera fecha con las situaciones... Por la contratación de jugadores mediocres también. ¿No? Por la contratación, eso seguro. Seguro, pero no va a cambiar nunca, Diego. Claro. ¿En algún momento vos crees que sí? ¿Vos crees que va a ver pibes ahora? No lo vas a ver. ¿Vos te crees que lo armó JJ? Bueno, pero no lo vas a... pregunto, ¿lo armó JJ? Bueno, pero ¿vos crees que van a traer pibes? Te lo meten a los dirigentes. Bueno, pero ¿qué va a hacer? Y bueno, ¿qué tenés? Pero es que no va a cambiar el producto del fracaso salteño. Bueno, Diego, vos no lo vas a cambiar. No, pero ¿sabés qué sorprende esto? Vos decís el producto del fracaso salteño. Es verdad, te da bronca. ¿Cómo puede ser que River de Embarcación, con la escuelita que tiene el Huracán Cardoso, tenga 8 jugadores en primera? 8 jugadores en primera división. Entonces decís, la pucha, algo mal estamos haciendo. A lo que vos planteas, Diego, es decir, no aprendemos más. Como elección de técnico, como dirigente, que el dirigente tiene que ser dirigente y no técnico. El presidente del club tiene que ser presidente de la institución y no técnico. Entonces digo así, ¿lo armó JJ? Y no, se lo armaron. Lo armó Bianco y en alguna parte lo eligió él y en otra parte son responsabilidades compartidas que no va a cambiar. Hoy, bueno, Iturrieta... Iturrieta lo puso a la Macedo. Tal cual. Bueno, tal cual, la Juventud, y eso que estaba sin JJ trabajo. Está por la Macedo, sí, Juventud. Sí, porque le pidió trabajo a Urtubey. Le dijo, sí, che, loco, pongamos el técnico. Pero así está el fútbol nuestro. Sí, sí. Entonces, en algún momento va a tener que cambiar. No puede ser que clubes del interior tengan jugadores trabajando ya en las divisiones menores con futuro para primera división. Y acá en Salta seguimos... Iturrieta en Gimnasia de Jujuy. Mateo de Gimnasia se fue a la tercera o cuarta categoría del fútbol italiano. Todos los pibes, Gimnasia. Todos. Y en Juventud Acenato, pintado a los 10, entonces, al óleo. ¿Cuándo vamos a... Y no a solamente hablar del fútbol, ¿no? Porque también te quería aportar un problema que hubo, sí, en el Regional U17 del básquet este fin de semana. Los chicos de Gimnasia tuvieron que pagar 1.500 pesos cada uno para poder viajar y disputar el regional y defender la camiseta de Gimnasia. Los dirigentes no se hicieron cargo y estaban un poco molestos porque Villa 20 solamente le pidieron a los chicos 150 pesos que cubría lo que es la combi, lo que es el hotel donde estaba también alojado Gimnasia, la terna de vitrina no se pagaba, uh-huh, y encima de la parte de Gimnasia no le mandaron pelotas a los chicos. No, bueno, pasaron el fútbol también con los chicos de Juventud Antoñano. Sí, pasan el fútbol. Pasen fútbol. Pasen. Y yo me puse a averiguar un poco de la dirigencia de Villa 20. Me dijeron de que la dirigencia se hizo cargo de los gastos para los chicos para que ellos vayan a competir y defender los colores de Villa 20. Y no pasó lo mismo con Gimnasia y Tiro. ¿Le puedes mandar un saludo a un ex jugador ídolo central para Ramona Pasa, la Ramonera? El padre de Fausto también te ve todos los días. Abrazo para la familia. Otro jugador. ¿Por qué no, sí, está? ¿A Pasa era el 8 de Gimnasia? Yo lo quiero. Pará. Vamos, pará. Espíndola y no pasa. No sé. Bueno. Tal cual. Espíndola entró 5 minutos. No, hizo y yo agua. Cansado. Agua. Yo estaba cansado los 5 minutos de juego que tenía él. Hizo agua. Y Orlando de Limache dice: ¿qué hace el metegol ahí recién llegó? El metegol, amigo, es parte de la escenografía. Cuando quiera les invitamos un partidito. Nos vamos. Mañana vamos a tener Central. La primera victoria de Pellegrini. Quédate en tu casa, Franco. No vas más a ver Pellegrini. Esta noche juega Caminero desde las 21:30 horas en el Padre Ernesto Marte Arena. Recibe al Ciclón, al de Sergio Tawich Albornoz. Mitre, que ya con confirmación de equipo. Sí, van a salir los mismos 11 que estuvieron disputando la última. El último partido, sí, pero en el banco suplente ya hay cambios, ¿no? Recordemos, los dos jugadores, Bovero y Víctor Garrido, van a estar en el banco suplente. Ya llegaron los transfers. Perfecto. Diego, nos encontramos mañana para analizar a Central dolor de mañana, cabeza, ¿eh? Mañana lo vamos a analizar acá y vengan de uno los hinchas de Central porque tuvo un flojito primer tiempo. Desde las 14 por TV2 los esperamos en Realidad Deportiva. Hasta la próxima.
Ya salió el quinto domingo monumental pensado de Gimnasia y Tiro. Sorteamos 4 autos y una camioneta 0 kilómetros patentados. 3 terrenos y más de 1 millón de pesos en efectivo. Además, 10 sorteos extra de dinero en efectivo con el número de cartón. ¿Qué estás esperando? Sortea este 11 de septiembre. Apurate. Comprá ya tu cartón a 300 pesos y convertite en ganador. Si caminando